Continuamos en nuestro espacio de Diario 35 y es momento de compartir una clase de yoga para chicos con Norita Vargas. ¿Cómo estás, Norita? Bienvenida. Bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Hacía mucho tiempo que no me tocaba venir, así Exacto. que un gusto para traer hoy algo que no hemos hecho nunca. Ay, ¿qué será? A ver, vamos a contar. Parte de lo que nosotros hacemos en yoga también es trabajar nuestra imaginación para ir ampliando el horizonte, sobre todo de los niños. Entonces, a través de historias que adentro tienen posturas, vamos aprendiendo a identificar la postura, a mantener la atención en el hilo del cuento que estoy contando y a posibilitar, una vez que se hace una vez, cuando se hace la segunda vez, a posibilitar la anticipación, que para ellos, entre los 5 y los 10 años, es algo muy importante. Si bien les encanta la sorpresa, también les gusta muchísimo saber qué viene, qué es lo que sigue. Claro, les da como ansiedad, ¿no? Claro, les da ansiedad, pero al mismo tiempo les da un poco de seguridad y da sistematización con el tiempo. Bien. De saber que después de una postura viene la otra. Generalmente siempre cambiamos la historia para que sea más ameno, más divertido. Hoy he traído una historia de un bosque mágico. Ah, buenísimo. Bueno, dale, Norita. Bien, vamos a empezar. Yo les voy a contar. En un bosque mágico vive un duende ñomo que se llama Patarías. Patarías es una obra de nuestro maestro, el doctor Fernando Esteves Griego, que pensando en los chicos, creó esta historia mágica. Pataría es hijo de duendes y de hadas. Así es que cuando se pone muy, muy contento, casi, casi que vuela, sin alas. Patarías, les voy a contar que descubrió que hacer yoga lo ponía muy feliz. Hizo las cosas que la primera vez aprendió y después decidió enseñárselos a todos los elfos, a todas las hadas y a todos los gnomos del bosque. Patarías vive en el sur de nuestro país, entre los pinos, entre la nieve. Y entonces, una mañana, Patarías decidió que iba a despertarse y a estirarse lo más que pudiese, a ver si llegaba a tocar un rayito de sol. Y decidió hacerlo así. ¿Lo hacemos todos juntos, les parece? Voy contando la historia y lo vamos haciendo. Descubrió algo muy importante, que nuestro cuerpo, lo cuento cuando me paro, que nuestro cuerpo tiene una parte anterior y una parte posterior, y que tiene dos costados. La parte anterior sería nuestro pecho, la parte anterior del cuerpo, la parte posterior nuestra espalda, y los costados se llaman laterales en yoga. Hay uno y hay otro. Entonces, Patarías descubrió que cuando uno se estira abriendo el pecho, después necesita cerrarse estirando la espalda. Y trató de ver cómo les enseñaba eso a sus gnomos más pequeñitos. Y entonces una mañana decidió, separó las puntitas de los pies, separó los talones, subió los brazos por el costado, muy, muy, muy alto. Puso muy dura la cola, empujó el pecho hacia adelante, me pongo así, así se ve, llevo el mentón al pecho y trató con los deditos de saludar al sol. ¿Ven cómo se abre el pecho? Y bueno, después decidió, tengo que hacer algo que cierre el pecho. Entonces se hizo todo chiquitito, chiquitito, flexionó las rodillas, acercó la nariz a las rodillas, pegó el cuerpito a los muslos, se miró entre medio de las rodillas, extendió las piernas, hizo otra postura. Esta postura se llama cigüeña. De ahí dijo, bueno, hay que abrir el pecho otra vez.
Pero como es tan divertido y picarón, dijo, no, parado no, lo voy a hacer en el piso. Y entonces se sentó, apoyó un codo, apoyó el otro y se acostó. Dejó las piernas bien flexionadas y las acercó a la cola. Estiró los brazos y dijo, bueno, hay que estirar la parte anterior, o sea, la parte de adelante de mi cuerpo. Y entonces puso muy, muy dura la cola y la panza y subió el ascensor de la cola hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llegó a quedarse muy, muy extendido en la parte anterior. Esta postura, les cuento, se llama medio puente. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Ahora hay que cerrarse. Así es que apoyó la espalda en el piso, trajo las rodillas al pecho, se empujó con los deditos, levantó la cola y ¡chum! Se cerró todo y empezó a extender su espalda. Si puedo, apoyo las puntitas de los pies en el piso. Sí, no, no. Despacito volvió. Se apoyó otra vez y dijo, bueno, ahora hay que estirar. Entonces, extendió una pierna, extendió la otra, cruzó una pierna por sobre la otra, se empujó con un brazo, apoyó uno, apoyó el otro y extendió el cuerpo todo, todo hacia adelante. Bien. Puso el mentón un chiquitín hacia adentro para quedar más extendido. Esta postura se llama cobra. Y dijo, bueno, ahora hay que cerrarse. Y entonces decidió cruzar una pierna para atrás, empujarse con uno de los brazos, girar, girar, girar y dejarse caer. Y cerrar todo el cuerpito. Bien. Se quedó ahí. Despacito. Subió. Se extendió y dijo, me hace falta mover un poquito el costado del cuerpo. Entonces, apoyó un codo. Uy, se me cayó esto. Apoyó un codo. Giró el cuerpo, ahí, y se quedó haciendo un equilibrio. Bien, bien extendido. La oreja bien separada del hombro. Apoyó el codo debajo del hombro. Se quedó todo, todo de costado. Y sintió cómo se estiraba el costado del cuerpo. La verdad que nunca se había dado cuenta que se podía hacer así. Y dijo, ¿y si lo probamos para el otro lado? Yo voy a traer mis piernas, pero ustedes si quieren pueden girar, porque la idea es que yo pueda mostrar cómo queda del otro lado. Uy, vuelvo a apoyar ahí, perdí. Ahí, bien derechito. La oreja bien separada de mi hombro. Ahí. Todo, todo de costado, sintiendo cómo se estira esta parte del cuerpo. A los ñomos tanto les gustó esto que decidieron que iban a probar con otras posturas que no conocían. Y entonces, ahí pasó que probaron, y si extendemos mucho las piernas y llevamos los brazos muy atrás y cerramos el pecho, es otra manera de estirar la espalda. Y alguien pensó, ¿y si giramos y me estiro mucho? ¿Flexiono una pierna y subo la otra? ¡Uy, qué bueno cómo se estira ese lado! Empezó a estirarse un lateral. Y despacito bajo la pierna, apoyo las dos, flexiono la otra y subo y me sostengo. Con la otra pierna arriba y esta con los codos bien hacia afuera. Esta postura se llama medio saltamontes.
y dijo, bueno, ahora hay que estirar otra vez el pecho. Dobló las piernas, se subió a los talones y extendió el pecho mirando hacia el frente. Hizo una postura que se llama león. Mi pecho bien abierto hacia adelante. Y decidió que se podía cerrar el pecho, enroscando el cuerpo, llevando el mentón al pecho, sacando todo el aire y hundiendo la panza. Y mirándome el ombligo, despacito volvió a mirar al frente y dijo, bueno, hay que mover un poco más los laterales. Y a uno de los ñomos, que era sumamente pillo, se le ocurrió algo. ¿Y si nos ponemos con las manos apoyadas debajo de los hombros y las rodillas y estiramos una pierna hacia el costado, subimos y volvemos a bajar para el otro lado y llevamos el brazo bien arriba y nos estiramos? Bien. Como es para un lado y sabemos que en yoga hay que hacerlo para los dos, Patarías les propuso, y si hacemos para el otro lado, y cuando hacemos para el otro lado les cuento cómo se llama esta postura. Apoyo ahí, vuelvo a abrir, subo, me apoyo del mismo lado de la pierna extendida, se apoya la mano y abro, 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 abro. Esta postura se llama portón. Y a otro de los duendes, cuando estaba ahí, se le ocurrió, ¿y si nos sentamos y cruzamos nuestras piernas y giramos el cuerpo para el otro lado, se sentirá mucho nuestro lateral? Y entonces abrazaron con el brazo contrario la rodilla que queda adelante y giraron para mirar atrás, lejos, lejos, a ver si venía alguien en este bosque. Bien. Y como es para un lado, ustedes saben que en el yoga tenemos que hacer para el otro. Entonces, pusieron los hombros al frente, aflojaron esa pierna, trajeron la que quedó abajo, cruzaron por debajo la otra pierna, la trajeron a la que estaba arriba, la abrazaron con el brazo contrario y giraron el cuerpo para llevar el hombro hacia atrás y mirar a ver si atrás, allá a lo lejos, en el bosque, se sentía o se veía algo. ¡Ay! Estaban tan cansados. Ustedes no se imaginan, los duendes, después de practicar tantas posturas de yoga, ¿quieren que las vamos haciendo de a una? Nos vamos a poner de pie otra vez, arriba. Las vamos a hacer para este otro lado ahora. Uy, a ver si ahora no pierdo el... Bien. Separo el ancho de caderas y vamos a hacer la primera, que se llama sol. Pongo muy dura la cola, dejo que el pecho se vaya hacia adelante, elevo los brazos, pegaditos a las orejas, el mentón al pecho, ahí. Era la manera que Patarías tenía de saludar al sol en las mañanas. Y despacito, para estirar la espalda, bajaba los brazos por el costado, flexionaba las rodillas, acercaba la nariz a las rodillas, el pecho a los muslos, extendía las rodillas y hacía cigüeña. Después aprendió a hacer una postura en la que se apoyó ahí. Hizo, primero se sentó, apoyó los codos, dejó las rodillas en el piso, ahí, y subió la cola por un ascensor alto, 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 hizo medio puente. Se extendió el pecho, se abrió hacia el cielo.
Despacito bajó la cola, apoyó las piernas, las extendió, pasó una pierna por sobre la otra, se empujó con los brazos, apoyó las manos debajo de los hombros y subió, subió, subió. Y se estiró hacia el frente lo más que podía. De ahí, decidió que se tenía que cerrar, ¿se acuerdan? Y entonces cruzó una pierna para atrás, se empujó con la mano y se cerró. Y esta postura se llamaba pinza. De ahí, volvió a extenderse, si se acuerdan, para un lateral y apoyó el codo debajo del hombro. Se puso todo haciendo equilibrio de costado, ahí. Y después trajo las piernas, se sentó y lo hizo para el otro lado. Ahí, bien. Decidió probar qué pasaba si yo cerraba el pecho. Y se estiraba mucho, mucho la espalda, llevando mis manos hacia atrás, con los codos flexionados, con las puntas de los dedos, apuntando hacia mi cuerpito. Y decidió también qué pasaba si yo podía hacer una postura con esta postura que yo conozco, que se llama gato, extendiendo una pierna hacia el costado, elevando el cuerpo, apoyando en el piso la misma mano de la pierna que está extendida y estirando al cielo. Se estira mucho, mucho el costado del cuerpo. Ahí para un lado y bajaba, se volvía a apoyar, traía la pierna y les enseñaba a los compañeros, los otros gnomos y hadas, a hacerlo para el otro lado. Apoyaba la mano en el piso del mismo lado que extendió la pierna y se estiraba, estiraba, sintiendo como las costillitas se despertaban y se separaban unas de las otras. ¡Ay! Estaban tan cansados que se sentaron, cruzaron una pierna sobre la otra. De la rodilla que quedó arriba, la abrazaron con el brazo contrario y llevaron un hombro adelante y el otro atrás y miraron lejos, muy, muy lejos. Despacito volvieron a mirar al frente, descruzaron las piernas, la que estaba arriba fue abajo, hay que cambiar. Abrazamos con el otro brazo. Llevo el hombro del brazo, queda adelante, el otro va hacia atrás y miro lejos. Despacito vuelvo, movemos los hombros. ¿Qué tal? ¿Se cansaron? Sí, ¿verdad? ¿Tienen ganas que descansemos un poquito? Vamos a descansar de una manera muy particular. Vamos a descansar boca abajo. Eso quiere decir que me voy a subir otra vez a los talones, voy a apoyar mis manos, voy a extender una pierna, extender la otra, apoyo la panza, bien, apoyo mis hombros, apoyo la mejilla, pruebo a ver cuál me gusta, si para un lado o para el otro. Y llevo los brazos a lo largo del cuerpo y apoyo las palmas. Perdón, apoyo los dorsos de las manos y mis palmas van al techo. Dejo las puntas de mis dedos gordos juntitas y mis talones caen hacia afuera. Y ahí, muy, muy cómodo, nos vamos a relajar. Pruebo a ver qué mejilla me gusta más. Si ninguna de las dos mejillas me gusta, puedo ver si lo que me gusta es el mentón o lo que me gusta apoyar es la frente. Pero siempre una mejilla es más cómoda. Voy a meter aire por la nariz. Voy a sonreír, boquita pegada para que el aire no se cuele por la boca. Y voy a
empujar el piso con mi panza, tratando de hundir el piso. Voy a dejar que el aire salga lento y suave. Y cuando el aire sale, mi ombligo se quiere esconder. Vuelvo a empujar el piso. Y cuando salgo, sale el aire, mi ombligo se quiere esconder en mi panza. Empujo el piso con la panza la última vez, muy, muy fuerte. Y dejo que el aire salga lento. Respiro cómodo, suave, tranquilo. Meto aire, saco el aire. Imagino que ese aire es de uno de los colores del bosque encantado en el que estuvimos. En este bosque mágico, todo es seguro, hermoso, precioso. Hay ruidos de pajaritos, el agüita del arroyo. Voy a imaginar que me encuentro muy, muy cómodo y a gusto en ese lugar. Voy a meter ese aire perfumado de todas las flores de este bosque mágico y seguro. Una vez, dos veces. Y suave, muy suave, sin abrir los ojos, voy a mover los dedos de los pies. Voy a mover mis tobillos. Voy a flexionar mis rodillas. Voy a dejar que mis pies caigan hacia afuera, hacia los costados. Y luego los voy a llevar hacia adentro y que mis piernas se crucen. Una adelante y otra atrás. Despacito vuelvo a abrir hacia los costados, vuelvo a traer una adelante y otra atrás. Suave, muy suave, dejo las piernas relajadas y muevo los dedos de mi mano. Muevo las muñecas. Llevo los brazos extendidos hacia adelante, pegaditos a mis orejas. Y me voy a empujar con un brazo hacia un costado. Y voy a quedarme ahí al costado. Flexiono un poquito mis piernas para poderme mantener ahí. Siento esa parte del cuerpo que está apoyada en el piso. Y voy a disfrutar de volver a ponerme boca abajo con todo el cuerpito hacia abajo. Me empujo con el otro brazo, subo, flexiono las piernas. Ahí, y suave, muy suave, empujo el piso con una mano, empujo el piso con la otra y nos ayudamos a subir. A ver, ¿qué tal? ¿Descansaron? Espero que sí, aprendimos algo nuevo. Muy, muy nuevo. Claro, siempre había venido con un soporte visual. Exacto. La idea es que también yo puedo aprender a solo seguir la indicación del profesor, aunque me nombre justamente la postura después. Bien. Porque es una manera de continuar la expectativa. Exacto. ¿Qué es? Ya la segunda vez, cuando la saben, la pueden hacer. Y se la nombra después específicamente ahora, porque si no, inmediatamente tratan de hacerla. Entonces no siguen la indicación de por qué, cómo armar y cómo desarmar una postura para obtener el mayor beneficio y vetar siempre cualquier posibilidad de daño o molestia que uno pueda causar. Muy bien, buenísimo. Y de paso también fomentamos la imaginación de los chicos. Seguro, que porque les encantan los cuentos y las historias. Yo creo que los cuentos nos encantan a cualquier edad. Estimular la imaginación
donde hay tanta cuestión visual que entra sin que uno la pueda filtrar, es irse para adentro, es generar introspección. Yo para imaginar necesito poder serenarme y poder generar ese espacio propio para poder soltar la imaginación. Muy bien. Bueno, gracias, Nora. Muchísimas gracias por bien, disculpe, por esta clase. Se me cayó esto. No, son detalles. Es un detalle, pero bueno. Bien, bueno, muchas gracias. Así pasó también Nora Vargas con nuestro yoga para niños en esto que fue el espacio de yoga dentro del diario 35. Pausa y ya volvemos.